Recuerdo el día que salió Zelda Breath of the Wild. Estaba en cama, seguramente manoseándome. Entonces entro a mi perfil de Facebook y todos, en serio, todos súper hypeados con el juego por ahí del 2017. Pasaría un año hasta que salió el Zelda 2.0. Hablo exactamente de Ni No Kuni 2. Otro juego con una estética prácticamente igual. Bueno, pensé, ¿qué posibilidades hay de que un rayo vuelva a caer tres veces en el mismo lugar? Pero el 27 de agosto de este año salió esta joya que analizaremos hoy. El pinche Baldo. Así es, Baldo, el guardián de esos pájaros con cuellos raros. Baldo, The Guardian Owls. Pero no me malinterpreten, no es que odie los raros sonidos de los personajes, del juego, o sus animaciones repetitivas, o su pésima organización respecto al inventario. Hola, yo soy Andrew, y hoy les traigo un análisis de Baldo, el guardián de los búhos. Empecemos con la descripción que nos ofrece Steam acerca del juego. Vive aventuras en una tierra mágica repleta de misterios que resolver. En Baldo, The Guardian Owls, encontrarás rompecabezas de lo más desafiantes y mazmorras laberínticas que explorar. Recorre un mundo abierto y encantador con Baldo y conoce un montón de personajes curiosos e inolvidables mientras intentas descifrar la profecía y frustrar los planes del destino. Visita ciudades y aldeas, entabla relación con los lugareños, lucha contra enemigos feroces, encuentra templos ocultos y busca objetos tanto mágicos como cotidianos para conseguir armas nuevas y poderosas, o para desvelar el millar de secretos que esconde este mundo extravagante donde vivirás emocionantes aventuras. Sí, tú cómo no. Disponible en Nintendo Switch, Play 4, Xbox One, PC y PlayStation Vita. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Aún hay gente a la que le funciona su PlayStation Vita? Fucking goodness. Bueno, en Steam lo encuentran a $25. No hay descuentos, pinches codos. Bueno, hablando meramente de la estética del juego, nos encontramos con un juego bellísimo, repleto de detalles en cada escenario en que nos encontremos. La banda sonora, algo repetitiva, pero está ahí. No es tan molesta a largo plazo. Se podría decir que es incluso aceptable. Hablando un poco de los controles, ahí sí no encuentro ninguna falla. Me gustó mucho la forma en la que aprovecha cada tecla del mando del Xbox. Los puzzles, la mayoría están bien pensados y muy obvios a la vista, excepto al inicio, donde tenemos que lanzar una vasija a una campana para que baje un bote. ¿What the fuck? En ningún momento me dieron o insinuaron que debía hacer eso. ¡Qué culeros que son! Los enemigos se ven igual de lindos que nuestros personajes, menos las ratas. Las ratas se ven horribles. A ver, hablando en serio, ¿a quién le gustan las ratas? Hablando un poco de las comunicaciones en el juego, se me hace muy molesto cuando estás en una conversación y no paran de hacer muecas, hacen ruidos extraños con la boca, es súper, súper molesto y te distrae un poco. Pero lo que más odié de esta parte es el sonido del entorno, que llega a enloquecerte. Cabras haciendo ruido, pollitos gritando, burros mugiendo, no sé ni qué ruido hacen los burros y están ahí haciendo ruido. Perdón. Volviendo a lo de los diálogos, son insufribles, mucho texto, de verdad es que hay que leer demasiado. Y por lo general son cosas redundantes, no presentan tanta importancia. En fin, pero hey, ahí va uno de los juegos más bellos artísticamente hablando de este año. Exacto, hablamos de Greg's Memories of Azur, ya en serio. Si te gustan los juegos al estilo de Zelda, donde te mandan de un lado a otro todo el tiempo, este es tu juego. Hablemos de los pros y contras. Respecto a los pros, gráficamente se ve precioso. Controles moderadamente bien implementados. Esos son los pros, muy pocos, la verdad. Y los contras, el sonido ambiental está para enloquecerte. Hay algunos puzzles, como el del inicio, que no tienen sentido. Poca o a veces nula guía respecto a dónde entregar las misiones. Bueno, desde el equipo de Andros Drag le damos 3 pipos de 5 a Baldo, el niñero de los búhos, o brujas sin piernas, como les dicen en mi rancho. Con eso me despido, y no sean culeros, denle like, suscríbanse, activen la campanita, besos en la cola, conmigo, hasta la próxima. Chao.